myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We are. Bienvenidos a un nuevo video, raza. Desde el famosísimo buffet de los mariscos en Cadereyta Jiménez. El buffet se llama Ribbon Fish Grill. Nos cuentan que es uno de los mejores buffets que hay en Nuevo León de mariscos. De mariscos. Así que queremos venir a ver, a comprobarlo. Y al final del video les vamos a decir todo lo bueno, lo malo. Esperemos que sea 100% efectivo, como nos dicen. Así que quédense hasta el final del video, ¿ok? No... Si quieren saber la dirección, está sobre Benito Juárez, número 110, Colonia Casablanca, en Cadereyta Jiménez. Nuevo León. La verdad, vamos a ver, vamos a probar el sazón que tienen, que, porque no todo buffet a veces es bueno, compa. Sí. Vamos a ver qué tal. Si está bueno, aquí lo vamos a decir. Sabemos que, o sea, siempre mentimos y que la chingaba. Vamos a ver qué tal bien está el servicio. Y el precio, compadre. El precio. Al final del video vamos a decir todo. Costos, todo, todo. Así que quédense hasta el final. Y no olviden, si les gusta el video, no olviden dejarnos su like y compartir para que más gente sepa de estos lugares. Y la verdad, vamos a dejarnos caer. Sí. Literal, como gordos en tobogán. Ay, ay, papá. Oye, compadre, ahora, ¿por qué no te cortes el pelo, qué? Pues no alcancé a sacar cita, primo. ¿Y eso? Pues es que ahorita les vamos a recomendar, bueno, yo me corto el cabello, nos lo cortamos nosotros, no alcancé a sacar la cita. Aquí les voy a dejar la página de la barbería, si quieren la cortan con ganas. ¿Cómo se llama, compadre? Barber Shop Concordia. Les voy a dejar el teléfono, la página de Facebook, de todo, 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 para que saquen su cita si quieren ir a cortar el pelo. La verdad, tienen un excelente servicio. Y sin más, comenzamos. Comenzamos, vamos a darle. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got... Llegando, primo. Está lleno, este chavo. Está lleno, está lleno, está lleno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde podemos sentarnos? Vamos a pasar a ver qué tal. A tomar mesa primero. Luego ya nos servimos. Hay casa llena, hay casa llena. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I... Bueno, amigos, pues vamos, ya es que estamos aquí, ya vieron, está inclimado el lugar. Inclimadísimo, amplio. Tenemos, miren, esta es área como que si vienes con mucha para festejarte. Y aquí tienen un área privada, fíjate. Ese es el privado. Imagino que es como para eventos, ¿o qué? Como para eventos, me imagino. Está inclimado también. Tienen su pantalla, como que si quieres venir con alguien a una junta de negocios o algo, te vienes aquí a comer. O por un eventito. Un eventito. Y sin más, vamos a mostrarles lo mero bueno de él. Oye, compadre, ya nomás me lo platicó doña Verónica y ya se mantó, compadre. Vamos a darle. Hay de todo, güey. ¿Qué tal, amigos? Pues vamos a irnos. Primero les vamos a mostrar todos los platillos que hay para que vean qué es lo que hay. Ya le he hecho un vistazo, compadre. ¿Qué tal están? Ay, de todo. Yo vi como 10 formas de preparación de camarones. Yo vi mojarras, primo. Pues mira, pero mojarrón. Cócteles de camarón. Ahorita yo le dije al primo Mike, güey, le digo, oye, güey, ¿a poco todo es buffet? Dice, sí, güey, le digo, no mames, güey, se mira bien rico todo, güey. Sí, vamos a mostrar. Y primero les mostramos y luego nos servimos. Vamos a darle, venga. Miren, vamos a empezar de aquí hacia allá, vamos a empezar. Vaya para acá. Vaya para acá, cuando estamos. ¿Ya ves? Es un caldito de camarón, un consomé de camarón. Está bien. Miren, ahora sí, viene lo bueno. Esta es la carnita. Grábale, primo, para que alcancen a ver de cerca. Para empezar, para los que son amantes de la carne, ahí hay carne. Esto viene siendo limón, salsa molcajeteada y pico de gallo. Aquí tenemos un caldito de camarón. Mira, ve, primo, para que mostrarse. Tiene los camaronzotes. Miren, este es lo más. También entra en el buffet.
lo que son las mojarras fritas, miren nomás. Madre. No, hombre, ya entrando al buffet, miren. Camarones empanizados. Chécalos nomás. Puro camaroncito. Chulada de maíz pinto. No. Miren, filete de pescado. Aquí arriba, una pausa. Aquí tenemos todas las salsas para que degusten los alimentos, se los pueden llevar. Y una salsita, la que ustedes quieran, para su mesa. Espagueti. ¿Con qué? Se ve con espagueti con crema. Aquí tenemos papas en gajo y papas a la francesa. De este lado, arroz amarillo. Tiene cúrcuma, si no me equivoco. Mira. Mira, ¿por qué? Porque están los camarones. Tiene nomás los camaronzotes que manejan. Este es como que en una salsa de crema de, no sé, de chipotle. Miren nomás el camaronzón. No, no, son camarones grandes. Ahorita les voy a mostrar que no es el único tipo de camarón que hay. Tenemos otro tipo de camarón acá. Es solo, que lo puedes preparar con limón y salsa a tu gusto. Al vapor, ándale. Y acá tenemos camarones como que a la diabla. Ay, no, que tengo la mano bien resbalosa. Miren nomás. Y vuelvo a mencionar, son camarones grandes, no se confundan. Aquí tenemos como surimi o algo de variedad de mariscos. Pulpo. Es pulpo. Aquí tenemos otro guiso. Camarones. Más camarones en otro tipo de estilo de guiso. Así ya me dio hambre. Más camarones. La mera verdad que sí. Aquí tenemos lo que es, miren. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Chiles. ¿Quién sabe qué será? ¿Sabes qué es esto, amigo? ¿Sabes qué es? Aguachile. Aguachile. Ah, sí, la tiene algo. Y acá, ceviche. Miren, para sus tostadas. Mira, esto que les vamos a mostrar enseguida es lo más mamalón. Bueno, pues para mí, copitas de camarones. Para que vengas y agarres la que... Cóctel de camarón. Pásalo, amigo. Para que vengas y agarres lo que tú quieras. Las veces que quieras. Y aquí, ensaladas. Pues, ya son los pósteres. Bueno. Aquí ya tenemos piña, sandía. Y acá por último, ¿qué habrá? Pay de limón. Pay de limón. Aquí tienen sus cubiertos. Tienen música en las pantallas, pero ahorita le bajamos un poquito. Y sin más, vamos a servirnos y ahorita les mostramos qué fue lo que nos servimos. Vamos a darle. Y a degustar qué tan sabrosa está la comida. Vamos a ver qué tal está. También venden lo que son bebidas. Miren. ¿Cómo que siente el calor? Miren, Rosita, ya nos servimos acá el primo Marrites. ¿Qué te serviste tú? ¿Qué te serviste? Un filetito de pescado, compadre. Camaroncitos a la diabla, camaroncitos naturales, camaroncitos empanizaditos, el espagueti se mira bien bueno, papitas. Güey, ese arroz trae caca, güey, surimi, que la chingada, bueno, ah, está bueno, pulpito. Mira, así que no falte, viejo. Qué chula, mira. Hijo, es mucha madre, está de limpieza y ya me está dando. ¿Para qué come, güey? Está bien buena esa madre. Yo pedí, bueno, ya no pedí, yo fui y me serví. Camarones a la diabla, camarones en crema de chipotle, camarones empanizados, mira. Hombre, güey, está bien bueno ese, güey. Filete, este es el primer platillo. Vamos a ir mostrándoles cada vez que nos servamos. Yo pido cervecita. Pues vaciala que se mire. Vamos a ver. Dice que está vacía. Para que aguante helada. Y acá el primo Mike pidió una coca con hielo. Todos saben que como no siempre, toma, ya le hemos comentado que él lo toma. Siempre decimos que somos qué. Somos el trío perfecto, güey. El maneja. Ni Alex Marín, perro. Bueno. El maneja y nosotros degustamos la bebida. Al perro. Vamos a probar esto y ahorita les mostramos lo demás. Los demás platillos y degustarlos. Me faltaron como. Tú pruébalo. Prueba que te queda. Para que lo pruebe, primo. Para que vea qué punto, qué sazón le da. ¿Qué puntaje le dan? Pues sí, los camarones ya los probé, güey. Es el primo que son salchichas, güey, esta. Yo pelando. También crujientes, güey. Bien, pero chile. Perro. Yo voy a probar al de la diabla, pero sí sin salsa para ver qué tal está. Así sin pelar, chile, güey. Ah, no se pela, güey.
Al chile, güey, creo que... ¿Picoso, no? Un toque de sabor. Creo que encontré mi buffet preferido, güey. Hasta ahorita, es el mejor buffet que hemos visitado. La verdad. Es que, güey, imagínate un día que andes bien crudo, güey. Ándale. Dices tú, voy a agarrar carretera y quiero llegar a un marisco, la chile. ¿Cuál presa, güey? Vente pa' acá, la verdad. Ah, chiste, mira. Ya le eché salsita al empanizado. Todo es camarón aquí. Ah, chicle. ¿Quién te tumbó? Vamos a llegar. A ver, me caí solo. Vamos llegando. Sí. Hay que aclarar el servicio hasta ahorita. Fenomenal todo. La michelada no se tardaron ni unos 2 minutos, güey, me la trajeron. No se desesperen. Costo y michelada, todo. Precio, vamos a poner, les vamos a decir al final del video, así que sí. ¿Cuánto te gastas promedio por persona aquí, güey? Vamos a dejar ahorita también. Sí. Prima chipotle. Mira nomás. Ya, párala ahí, güey, porque el primo maestro... Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up or you'll rain stuff to your grave. Round 2. Pues bueno, amigos, yo no me serví, hay que nomás. Hay nomás paquillón, una mojarrón. Ay, güey. Está en buen tamaño, ¿va? Desde 500 gramos hasta 2 kilos y medio, dijo. ¡Qué su pinche, man! No. ¿Y qué? ¿Te gustó mucho este, güey? No, me encantó, güey, me encantó. Me lo voy a llevar a la casa. Traigo como 20 en la bolsa, nomás no le gana a nadie. Miren, yo me fui ahora por entre el frío, el aguachile. Te encanta. ¿Ceviche? Volví con los... ¿Te gustaron? También mamarones. Y un filetito. Un filepardio. Tenemos también, tienen aquí lo que el aderezo de chipotle. Está bien, bien, mámalo. Mira, yo me fui ahora también por algo fresquecito, porque que ya no alcanza. Ay, ¿qué te vas a comer, lo oigo, chito? Ay, una copita de camaloncito para mí. Como ya vieron, esas están ahí. ¿Está muy malona? Está buena, güey. Yo voy por el segundo round también. También me traje mi copita de camarones. Estas ya están ahí preparadas, como ver. Ah, yo ferrado con mi copita de cóctel de camarón. Un cóctel de amores. Está bien, mamalón. Cóctel de olvido. Prueba la mojarra. ¿Qué tal? Vamos a ver. Yo ahorita me voy preparando el de ceviche para probarlo. Amor, qué tan buena sabe esta. Tiene buena cocción. Es un término regular, algo regio. No mames, si no es carne, güey, tiene que estar bien cocida. Buena, güey. Ay, se mira bien cocida, ¿eh? Y tiene pedacitos crujientes, güey. O si no es que me chingó un diente de ella. No. Está buena. Yo voy a probar el ceviche. Ya le eché mis gotitas de limón, tantita salsa a la viuda. Está muy bueno, la verdad. Hasta ahorita no he encontrado ningún defecto. Voy a probar lo que es el aguachile. Me lo aventé en un totopo. Gotita de limón. Salsita a la viuda. ¿Está en el dinero? No, apá toque. Yo ya encontré el primer defecto. Yo ya encontré el primer defecto. ¿Cuál? Que me dijeron que no me puedo llevar el chef a mi casa. La mera verdad. Va muy bien todo, va muy bien. Vamos a aventarnos esto y vamos por la tercera round. Vamos a acabar de degustar esto. Así que sigan viendo el video, no olviden, si les está gustando, compartir.
suscribirse, de clic a la campanita y vamos a seguirle. Sigan viendo. El primo Mike no se raja, Eren. Ya viene todo el póster, el pelado. Mira. ¿Qué traes, primo? ¿Qué traes, güey? No, ¿qué traes de comida? Nada, quiere que se la está haciendo. Piña en aljibre. ¿Qué? El aljibre. Es como piña en almíbar, güey. Y esto es sandía peruana. Y esto es tajín de Tabasco. Internacionales. Yo pura sandillita peruana era. ¿Pueden ver? Ya se rajaron y se fueron por el postre. Colombiano. Fueron y lo cortaron ahorita. Ahorita le voy a dar poquito un árbol de limones ahí. Acaban de cortar. Aquí enfrente, ahí mira, si puedes tomar, pa, ahí está un árbol de limones. Van y te cortan el limón fresquecito, güey, pa. Mira, nomás. Mira, Juanito. Mira. ¿Quién te pegó? Y como dice, la entrada, qué, güey, la salida. Como quiera, el de atrás paga. El de atrás es el que cobra factura, era. Nada, nomás. Él es más de fruta. Miren, volvió a servirse piña con sandía. Este es buffet de frutas. Buffet de fruta. Güey, está bien cara la sandía, aquí que aprovecha. Está dando una recia, viejo. Está loco, voy por mi casa. No, no se raja y lo tiene, mira. Tiene un bote de tajín y otro bote de tajín en cara. No hay más, da cuenta. ¿Cómo se toma el caldito que queda? Hijo de la canción. El dueño de aquí ahorita vio que pasó un camión que vendía piñas. Ya paró para que este cabrón se está acabando todo el pedo. Es un perro para comer. Es un perro para comer. Bueno, vamos a dejar lo que coma. Vamos a dejar lo que coma. Ah, está bueno el sol. Pues, ¿qué tal, amigos? Pues ya. Está bien rico adentro, viejo. Concluimos con otro video más. La verdad. 10 de 10. Estamos, la verdad. Mira, todavía pastillitas de menta había ahí para agarrar. De regalo, compa, mi hijo. ¿Cuántas quieres? Creo que ocupas como 20 porque te ruge la boca. Tú muy, muy. Está, todo está muy rico, la verdad. Todo. A mí, servicio. Está bien. 10. La atención que te ponen desde que llegas. 10. Alojamiento, güey, porque si es alojamiento lo que te tardas ahí, güey. Te quedas como 2 horas. Está bien enclimado con madre. Yo probé una micheladita y la pueden ver en el video. Buenísima, güey, la mío. A mi punto de vista. Ahora todos tendió la mesera, Verónica. Verónica, señorita Verónica. Excelente servicio. Excelente servicio. Ahí sí viene, ya que le propina chida. Y vamos a decir los costos ahora sí. Costo del buffet está en $2.90. Más refresco. Sí, pues, más refresco. Ajá. Como en todo buffet. ¿Cuánto salió tu michelada? 100 pesitos, compadre. Sí, pues, un litrito. Un litro. A mí me salió en 50 la cerveza ultra, está en 40 la normal, y al primo Mike le salió en 40 pesos el refresco. Refresco, o sea, algo promedio normal, $2.90 el buffet, más 40 el refresco, son sí. $3.30. Para curarte la cruda, te avientas unos 400 pesos, una micheladita muy mamalona, y el buffetcito especial. Pero si, si no tomas cerveza, pues ahí te vas algo más leve, va. Así es. Está entre promedio 300, 400 pesos por persona. Ya depende. Pero sí, el horario de aquí que manejan es de, aquí está afuera, dice, de miércoles a lunes, de 12 del mediodía a 7 de la noche. Síganlo, ahí está en Facebook. Saquen, también pregunten, porque a veces está hasta el chongo, compadre. Está bien lleno cuando llegamos. Está bien lleno, porque la verdad, pues, porque te atienden como es, compadre, la verdad. Y aunque está bien grande el restaurante, sí se llena, machine. Así es. La verdad, felicidades al chef. Muy bien que tratan. Y hasta aquí terminó este video. Espero que les haya gustado este videito, jefe. No se olviden de suscribirse, denle like, compartan. Y activen la, suscríbanse y activen la campanita si no lo han hecho. Píquenle el botón. Sin más, déjenos su like y sus comentarios. Hasta la vista. Pum.